Minecraft. Y, y, y hoy os traigo el onceavo episodio de la serie de Downcraft 5. Y chicos estamos por aquí en nuestro bosque mágico ya sabéis que tenemos por aquí una base y poquito a poco pues va cogiendo esa forma ¿no? o forma de, de base en el episodio anterior pues visteis que me había hecho por aquí unas cuantas cosillas habíamos hecho un pelín de decoración y bueno, sobre todo, pues estuvimos mirando una cosilla de, de las varitas y tal. Me dijisteis una cosa muy importante y es que la varita esta solo se recarga cuando la tengo en, en la mano. ¿Ok? Entonces, si yo ahora hago así, no se recarga. Y así, sí se recarga. Así que muchísimas gracias por los comentarios eh, diciéndome eso, que no me había enterado. No, no, no me daba cuenta. Y pues, era un, un pequeño despiste, que digamos. Así que eh, genial, porque ahora ya no sé. Y, y muy bien. Y bueno, como ya os había comentado en el episodio anterior, quería darle caña que al tema de, de las investigaciones, al tema de avanzar en el zomonomic, tenemos 0%, 6%, 3%, 9% y 13%, lo cual me parece muy poco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a coger por aquí esto y vamos a poner estas patatitas. Pues si no me equivoco, están plantadas, sí están plantadas. Genial eso por ahí. Y una patita, patatita de enosa para acá. Vamos a dejar una moneta de estos por allí. En el Ender chest dejamos esto y esto. Y todo esto, la verdad es que lo, lo queremos encima. Y, y, y. Esto lo necesitamos. Vale, tenemos esto de aquí, ¿vale? El One foci For Mids Function. Vale, vamos a ver una cosilla. Si no me equivoco, esto lo he investigado fuera de cámara: que es esto de aquí. Y vamos a darle. Ahora que hay que darle el derecho. Y ahí lo desbloqueamos. Entonces, si ahora nos metemos en el Zomonomicon, aquí nos aparecería la estrellita. Y bueno, pues eh, tendríamos para craftearnos el, el de Ignis. Que usa 200 de Ignis y 100 de perditio. Ojo, eh. que eso me da la sensación de que es mucho. Vale. Y bueno, ahora podríamos eh, desbloquear estos cuatro. Claro, el de Excavation. Y el Equal Trade nos interesa un montón. Pero un montón y un montón. Y la verdad es que este. Si estuviésemos. No, estamos. Estamos en la 1.8. Esto nos interesa también. Porque con esto podemos generar criptas eléctricos y podemos conseguir calaveras. Claro, esto nos. Eh, este nos interesa ahora sí que sí mucho. Así que bastante bien por ahí. Y bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente: tenemos un montonazo de hojas, tenemos un montonazo de cosillas. Pues hacemos esto. Nos vamos a la primera zona y todos los que están parpadeando le damos. Este por aquí. Este por aquí. Por aquí. Um, por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y le damos a este por acá. Por acá. Por acá. Este ya lo tenemos. Este. Necesitamos este de abajo. Nos vamos a esto de aquí, pues esto de aquí. Y estos son tres. Venga, bueno, por tres niveles de experiencia me parece súper barato. Y esto es súper bueno. Esto. Esto también. Y. Esto también lo quiero. Esto también lo quiero. Mm, nos falta algo de, de aquí. No sé qué será. Mm, nos falta algo y no sé qué será. Bueno, a lo mejor es una de estas cosas parpadeando, o a lo mejor es una cosa de otro de otro segmento, ¿vale? Nos vamos a Eldritch, esto de aquí, esto de aquí y y esto sería todo lo que he hecho. Entonces, como veis, tenemos un mollón de de notitas. Si nosotros ahora eh, cogemos todo esto así, así, vale. Si nosotros ahora cogemos esto y eh, ponemos aquí una de estas hojas, ahí está. Vale, tenemos que poner ahí nuestra... Esto. Y veis que ahora pongo otro. Veis que cambia, ¿no? Cambia tanto el puzzle, como la malla, como la cantidad de aspectos que te dan. Etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer ahora es eh, Todos estos los voy a hacer fuera de, de, de cámara Para poder hacerlos yo relajado, tranquilo y, y a mi ritmo Sin tener ningún tipo de estrés de querer hacerlos rápidos Para, para que sea un episodio más eh, ajetreado o lo que sea Simplemente los voy a hacer todos Que son... son... 10 y 17 Y bueno, pues cuando los tenga os enseño la solución Así, así tenéis una solución, que os sirva también un poco de guía. Y nada, ya sabéis cómo va. Simplemente tenemos que hacer una correlación de aspectos y resolver el puzzle. Con que estén todos los eh, aspectos relacionados unos entre sí, eh, pues Terra con Permutatio y Potencia con Terra o Potencia con Permutatio, pues ya está. Ya sabéis que los aspectos, pues tienen una metla. Para eso os vais a aspectos de magia. Y aquí, pues, por ejemplo, veríais que Permutatio, que lo teníamos en ese puzzle. Pues es mezcla de perditio y ordo. Entonces, nosotros ahora cogeríamos para aquí eh, perditio y ordo. Y conseguiríamos Permutatio. Que ahora podríamos poner aquí y avanzar un poco en el, en el puzzle. ¿Por qué? Pues si ponemos perditio y ponemos Permutatio. Nos hemos acercado un poco. Ahora tendríamos que descomprimir el. El Permutatio en algo que no. se acerque hacia Terra. Entonces, algo que mezcle ordo con Terra. O perdicio con terra Nos serviría para acercarnos al puzzle Entonces, ya he explicado varias veces en episodios anteriores Cómo funciona esto Si no si estáis muy interesados en saber cómo funciona Pues iros a, a los anteriores Que no llevamos nada de la serie Y aún os podéis apuntar Y entender perfectamente todo lo que vayamos a hacer En un futuro Es importante que vayáis viendo los episodios Porque haremos cosas raras Porque estamos con un mod Y son cosas a lo mejor un poco más complicadas O más enrevesadas O simplemente son distintas y bueno, pues con todo esto, ya os he dado toda la información que os quería comentar. Así que me voy a poner a resolver todos los puzzles estos de aquí. Y cuando termine de investigarlo, ¿vale? De hecho, mirad, antes de terminar este clip, vamos a hacerlos por aquí un cofre. Este de aquí. Y voy a dejar aquí todas las notas. Eh, aquí mismo: aquí, 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 aquí. Notas de investigación, todas para acá. Y pues nada, cuando tenga. Cuando tenga esto terminado, de hecho, voy a ir poniéndome otro baúl que va a ser aquí. Y voy poniendo las que están terminadas aquí en un clip. Eh, os las enseño todas como las encuentro. Miramos un poquillo, hemos desbloqueado y hacemos esa ronda. Así que hasta ahora, hora de investigar. Nos vamos a poner las gafas de investigación seria. Porque ahora sí que nos vamos a poner magos de verdad. Muy bien chicos, pues ya ha estado una rondita de, de investigar. Y bueno, he investigado bastante, bastante, la verdad. Todo lo que habéis visto por aquí, todo esto están completados. Entonces voy a ir uno a uno enseñando... Enseñando los puzzles, como vais a ver por aquí Tendríamos el puzzle de eh, One Focus Shock Como veis aquí pues he usado del potencia y del ignis Para juntar ignis con potencia Y juntar a él con potencia No voy a ir explicando cada puzzle Pero sí voy a ponerlo pues un milisegundo eh, Para que podáis eh, verlo o pararlo si lo necesitáis Pero eso, ¿vale? Entonces venga, vamos a ir ahora a ya un ritmo considerable Primero Ahí está Venga, el siguiente Ahí tendríais el puzzle. Y siguiente. Sí. Aquí os enseño el puzzle. ¿Suscríbete? Ahí otra vez, abusando de potencia Ignis. Me encanta cuando puedes hacer eso. El Alumentum, pero una no, de no las primeras cosas. Este, como veis, ahí me he hecho un, un poco de lío. Por, por aquí me he hecho un print de lío, pero no pasa nada. Porque he conseguido aún así salvarlo. Ahí tendríamos. Uh, hemos ganado warp. No, por favor, no, no, no tagin. Vale, por pues ahí tenéis el puzzle. Vamos a ponerlo por acá. Zaumik Dioptra. No tengo ni idea de qué será esto. Bien, por aquí tenemos un puzzle sencillito. Paving tengo, Stone of Travel. Tengo buenas ideas para esta serie, eh. Tengo buenas ideas que. Tengo varias cosillas que quiero hacer. Vale, por aquí. Más que para esta serie, para este mundo. Sanity Check. Genial. Siguiente por acá. Ahí está. Venga, le damos caña. Barrier Stone. Seguimos, chicos. Hay un montón que he explorado. Este era un poco más complejo. Más largo, sobre todo. Primal Arrows. Como las de Minecraft 1.9. Bien, por aquí. Uh, por ahí teníamos unas cosas eh, principales o, o primarias. Otro por acá. Gatewood One Ok, por aquí tenéis otro puzzle más. Le damos caña. Advanced Aura Tapping Bien Por ahí teníamos eso Magic Tallow que es típico en Soundcraft Ahí tendríais pool de sencillito este de aquí Sí, sí eh, One Focus Frost Interesante Ahí tendríamos esto Este, esto, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Llevar de metal una máquina Es súper sencillo Bien, por ahí Magic Metallurgy. ¡Uh! Genial Y por aquí tendríamos el último que he hecho que sería One Focus Igual y Me han dado experiencia. No sé si me han dado 5 niveles, o 3, o 1, o unas orbes. Pero me han, me han subido de nivel. Bien, como sea, vamos a ver todas las estrellitas que tenemos. ¿Vale? Les vamos a ir 33%, 31, 14, 28 y 26. Vale, vale. Esto, esto ya para un episodio 10, esto ya está mejor. Vale. Vamos a ver qué es esto. Mm, vamos a leer un segundito. Anda, vale, esto es para que cuando estás eh, investigando tienes un 25% de probabilidades de conseguir uno de los puntos de, de investigación. O sea, que genial. Ah, vale, y además te da, te, da, te da cosas muy interesantes, eh. A ver, quiero mirar aquí un momento. Ah, aún no tenemos. Bueno, eso os lo comentaré después, vale. Entonces, vamos a recargar por aquí. No, no, si vamos a recargarlo. Vamos a coger esto. Vamos a mirar todas las estrellitas primero. Bueno, los voy a ir abriendo, aunque no los leamos, ¿ok? 250 EBIS. esta, eh. Estas son 250. Vale, este, este usa una patata. Bien, un diamante usa este. Este usa una esmeralda. Genial. Ya lo veremos, ya lo explicaré, todo. De momento, simplemente, pues estamos eh, quitando las estrellas para que no me molesten después. Ok, a ver, miramos si hay alguna cosa más, ¿vale? Velas, son importantes las velas aquí en Soundcraft. Esto, uh, uh, ¿qué es esto? Esto sí que me interesa a mí. ¡Uh! ¿Qué es esto? Uh, mola. Uh, hay de Taumium. Engranaje de Taumium, me molan esto todas las cosas. Vale, y podríamos craftearnos esto. Ahí está, la armadura de Taumium. Alumentum, una de las cosas más básicas. Eh, genial. Venga, pues seguimos por aquí. Vale, por aquí teníamos Paving Stone of Travel. Barry Stone. Ya os digo, no estoy ni mirando qué hacen las cosas. Uh, qué crafteo más curioso. Simplemente está. Uh, quiero ver esto. A ver, a ver qué es esto. Ya, ya lo leeré, ya lo leeré. Pero insisto, solo estamos quitando las estrellas para que no nos molesten después. Y así también hacemos un pequeño repaso de lo que hemos investigado. Genial. Y genial, tener ya esto, esto es bastante poderoso. Ok, vale, siguiente área, Siguiente ronda. Miramos nuestro inventario que esté vacío. Bueno, algún zombie ha venido por aquí Vamos a molestar. Momentáneamente, mientras que pasaban las noches. Eh, no deberíamos tener más problema. Así que nos ponemos esto por aquí y venga, a darle caña. En el primero tenemos parpadeando este. En el segundo tenemos parpadeando este. Este y este. Por aquí tenemos. Por este, este, este. Estos son tres niveles. Pues venga: Un nivel, otro nivel y otro nivel. Y ahora podríamos pillar esto de acá: then, Alchemical Duplication, Entropic Processing y Alchemical Manufacture. Vale, esto es para mutar, por así decir, eh, o transmutar cosas a otras cosas. Por ejemplo, ¿cabe? ponemos Dirt. Con uno de herba y uno de perditio, y conseguimos Micelium. Y así no tenemos por qué irnos a un bioma de las setas. Que la verdad me mola. Uh, y podemos conseguir también Prismarine. Qué interesante. Ok, esto lo quiero. Vale, aún no podemos. Mm, vale, tenemos. Eh, me mola que te pongan azul. Ya tienes esta nota en tu inventario. Ok, vamos a seguir por aquí. Vale, lo primero de todo, vamos a dejar todo esto para que no se, me acumule, no se me acumulen demasiadas. Y venga. Aquí. Ok, ¿qué tenemos parpadeando? Esto. Uh, esto lo quería hacer. Esto lo quería hacer. Importante. Lo mismo nos paramos ahí. No lo sé, no lo sé. Pero es una de las cosas que quería hacer. Y, y no tengo mucho más, ¿eh? O sea, es un. Va a ser pequeñito ¿eh? esta ronda. Es de, es de 12 solo. Ok. Entonces, dejaríamos esto por aquí. Ahí está. Y tendríamos aquí, pues. 11 puzzles, ¿son? Sí, 11 puzzles para, para hacer. Supongo que habrá alguno complicado. Este tiene pinta de dificilillo. Más que difícil de. De largo y a lo mejor un poco en, enredoso. Pero bueno, a ver, este de aquí, este puzzle. Este este es sencillísimo. ¿Cuántas cosas te dan? Sí, parece sencillo. Así que nada, me pongo de nuevo otra ronda a investigar, ¿vale? A darle caña aquí en el tomonomicon. Insisto, llevamos 33, 31, 25, 28 y 26. O sea, ya solo con lo que he hecho fuera de cámara hemos avanzado un mogollón. Y eso ya está genial. Pero no me voy a quedar aquí y vamos a seguir un buen rato más. Muy bien, chicos. Pues ha estado haciendo más, más magia. Y creo que ha avanzado bastante. Así que venga, os voy a enseñar todas las cosas que he investigado. Vamos a salirnos aquí de, del Derion. Así como una especie de, de fusión. Vamos a ver. Ahí está, nos vemos ahora el Derion. Y bueno, como ir por aquí, pues tengo todo esto. Así que doy lugar a exponeros un poco los puzzles. Para ir al primero y. Research Mastery Ok Iríamos ahora para aquí Bueno, aquí <laughs> Aquí me he pasado un poco La verdad es que me ha dado la venada del ordo Y bueno, ya Ya lo podéis ver ¿No? Ordo, ordo, ordo aquí, ordo allá Y bueno, pues esto que, que he descubierto Master ahora Tapping Y para aquí a ver qué tenemos Bueno, pues tenemos Pues la verdad no lo sé, ¿qué es? Ah, un One Fossy Ahí está. Ah, no, es Focal Manipulation. Me han, me han despistado. Creo que es que he leído en la descripción y me he confundido con el nombre. Venga, seguimos por ahí. Otro por de tiro. Bien. Eso creo que son unas caps nuevas para las varitas. Y por aquí. Es energía Eso es nuevo también. O han cambiado la textura. Dai, nos han dado las Guarded Jars and Levels. Genial. Por aquí, pues con un poco de perducio Permutatio. Eso nos da, nos ha dado experiencia, creo. Vale, y por aquí esto parece súper sencillo. Ah, Metal Purification, genial. Y, ups, por aquí. Eh, a ver qué tenemos: Liquid Death. Y hemos ganado Warp, ojo, eh. Bien, por aquí. Como veis aquí, pues he hecho una cosa rara. Pero eh, me, me ha servido. Arcan Levitator, esto lo usaremos sí o sí en el futuro. Es un bloque con ciertas propiedades muy chulas. Ya os digo, todo esto os lo enseñaré con el tiempo y veremos todas las descripciones, etcétera, etcétera. Ahí hemos hecho el Arcan eh, Infernal Furnas, disculpad, y hemos ganado dos veces Warp. Y. Void Metal. Magnífico, pues vamos a ver y a quitar todas las estrellitas. Vamos a verlas y a quitarlas. Vale, lo primero de todo. 66, 41, 44. 34 y 33 Así que vamos a quitar las chetitas. Bien, a ver Voy a leerlo rápidamente 50% de ganar el punto 10% De que no te cueste Vale, o sea, vale y podemos además Hacer shift click, esto me va a servir mucho eh, porque, bueno No lo he dicho, en un segundo Cojo aquí esto vale, Vamos a coger en cualquier sitio Algo nuevo Mmm yo que sé algo que esté parpadeando, vale, infusión, ojo, eh, que llegamos a la infusión. Vale, pues ahora, si no me equivoco, eh, ¿podemos dar shift-click a esto? No. Pero si tenemos ordo e ignis y hacemos ahora así, con shift-click, puedo generar otro robo de potencia. Y la verdad es que eso me mola un montón. Me mola mucho. Y otra cosa es que ahora si me pongo encima me pone eh, de qué consta cada aspecto. Por ejemplo, esto es permutativo instrumentum, machina es motus instrumentum y potencia sordo ignis. Y simplemente con pasar por encima me lo dice. Y eso es una de las cosas que hemos eh, investigado y descubierto en la ronda anterior. Así que la verdad es que me cunde muchísimo. Y bueno, vamos a seguir con la matanza de estrellas. Por aquí otro. Por aquí otro, insisto, ya lo veremos todo, tranquilos. Simplemente quiero quitar estrellas, insisto de nuevo, para que nadie se quede ahí con Rich, pero ¿qué era eso? ¿Para qué sirve? Lo vas a hacer... Bueno, lo haremos con tiempo porque, oye, esto de la magia, pues, eh, lleva recursos, usa un montonazo, la verdad, y además, pues, es un poco tedioso. Esto sí que lo haremos pronto, eh, pero muy pronto, en plan, en menos de uno o dos episodios, yo espero. En este creo que no, así que en menos de uno creo que, que no va a ser. bueno a lo mejor sí, no lo sé. Vale, pues venga. Siguiente ronda. Tenemos por aquí esto. Ahí está. Y le damos caña. ¿Qué está parpadeando? ¿No está parpadeando nada? Mm. No está parpadeando nada. Nada de nada. Y te dice que hay una. Hay una investigación que, que te falla. A lo mejor tenemos que. Uh. ¿Cuánto nivel de experiencia tenemos? Seis. Pues le damos a esto. Y le damos a esto. Y esto nos hace tres y me cunde. Porque así, la, así los elimino pronto. Así que uno, dos y tres. ¿Y qué más está parpadeando? Nada. Uh -huh. Vale, pues ahí nos hemos hecho esos tres. Y. Vámonos aquí. Y la infusión ya la tenemos. Vale, y a partir de la infusión supongo que podremos investigar ciertas cosas. No pasa nada. Y en Eldritch, no, ¿qué poquitos tenemos, no? ¿En serio? ¿Cuatro? Teniendo en cuenta que aquí tenemos ya uno. Esto significa que si yo cojo esto de aquí e eh, investigo. Esto yo creo que es que. A no te puedo investigar, vale. Mm, esto yo creo que es que con el zaumómeter tenemos que ir eh, buscando cosas raras. En plan, algunas. Eh, por ejemplo, esto, a ver. No, esto ya está o no sirve. Mm. Es que yo creo que vamos a tener que usar el thaumómeter para poder desbloquear más investigaciones. Porque muchas veces te aparece ahí como que has desbloqueado una investigación práctica, útil. Y claro, creo que con eso sí que podríamos a lo mejor conseguir más investigaciones. Bueno, ya lo miraré. De momento, pues una ronda de cuatro no es mucho, pero la vamos a hacer y nos vemos en el siguiente trip. Oye, al menos 66, 41, 51, 34. Oye, ya es, ya es un aumento y para estar en el episodio 11, pues oye, ya, ya es más respetable, ¿vale? Ya, ya es cierta cantidad de investigaciones hechas. Por lo que es un, es un gran aumento de avances en, en el mundo y en el tema de la magia. Así que ya, aunque no podamos hacer más después de estos, estoy muy, muy contento. ¡Ups! Me habéis pillado intentando investigar aquí la, el tema este de la luz, pero parece que, que, que no quiere ser investigado. Como sea, chicos, estamos por aquí de nuevo, una vez más, en un clip de estos que estoy haciendo. Y pues nada, enseñaros unos puzzles, ¿no? Sí, sí. Bueno, aquí me ha dado de nuevo la venada del ordo, así que ya, ya, ya lo sabéis. Y al Chemical Centrifug, por ahí. Aquí tenemos este otro puzzle, un poquito más compacto. Esencia, Crystalization, eso me llama la atención, la verdad. Hay un poquillo más de ordo por medio. Y potencia, improve y de esencia este lesión Y por aquí tendríamos, pues, como no, un poquito más de ordo. Porque es que el ordo, si te dan mucho ordo, es que, no sé, haces ahí el combo con potencia y genial. Así que infusión, ¿vale? Acabamos de desbloquear una de las mejores cosas de todo Soundcraft, ¿vale? Una de las cosas más flipantes y brutales que es la infusión. La infusión es una mecánica que tiene este mod que hace que te permita craftear cosas muy chetas, cosas muy importantes y, y lo vamos a usar, lo vamos a usar mucho. Entonces, de momento no quiero generar aquí... Eh, la estructura necesaria para crear una infusión Para eso yo creo que nos deberíamos desplazar hacia otra base Creo, ¿vale? Creo que deberíamos hacer esto Así que de momento no vamos a hacer el tema de infusión Sí, que vamos a quitar por aquí Uh, ¿qué es esto? Crystal Farmer Uh, no me digas que puedes hacer granjas de cristales Porque es que Es que, es que Vamos, me va a encantar eso Necesitas... Vale, aquí tendríamos una cosa parpadeando Por aquí tenemos un montonazo uh, ¿Qué es esto? Tire 5 Great Vampire Bats Vicious Little Bloodsuckers Uh Mola eso, eh Vale, por aquí tenemos un montón De cosas parpadeando Un montonazo Y por aquí, vale, esto por acá Lo, lo mismo de siempre, no, no lo vamos a mirar ahora mismo Vale, solo quitamos las estrellas Y Uh, ¿qué es esto? Infusion Boosting, como mola hay que, hay que conseguir nivel Hola vaquita, mira que yo te quiero mucho Y todo eso, pero muere Vale, espérate, incluso sería más eficiente Si venimos así por aquí Y cogemos trigo De nuestro trigal Donde no hay tigres Y vamos a hacer así Y esto me va a dar experiencia y vamos a poder subir a nivel 3 Y vamos a mirar eso, porque eso me llama mucho la atención Ok, genial Muy bien, ahí subimos a nivel 5 a Nivel 6 Podemos comprar dos cosas, o sea que genial ¿Vale? Ay, ¿A dónde ibais? ¿A dónde ibais? ¿A dónde ibais? Vale, vamos a hacer por aquí esto. Y a ver, a ver, quiero mirarlo. Infusion Boosting. A ver. Oh, ¿Qué es esto, tío? Usa un bloque de diamante. 500, tío. ¿Qué, qué dices? ¿Cómo va a usar esto, 500? Vale, hay una forma de mejorar el altar. Poniendo unos bloques especiales debajo de los cuatro altares. ¡Buah, wow, tío! ¡Cómo mola! Pero es súper caro, pero mola un montón. Vale, vale, me encanta, me encanta Zancro 5. Ya, ya simplemente con esto me encanta. Vale, vale, jugaremos y lo explicaremos en el futuro, ¿vale? De momento, pues nada, volvemos a hacer la jugada de siempre, chicos. Cogemos por aquí esto. Ahí está. Y eh, dejamos por aquí esto así y esto así. El cuero deberíamos dejarlo aquí, si no me equivoco, en efecto. Y, y nada, a darle caña, chicos. A ver qué... A ver cuántas cosas conseguimos Entonces, una Bien, dos, tres Cuatro Cinco, seis, siete Ocho Ok Nueve, eso me llama mucha atención Eso lo compramos Diez, once eh, por aquí Doce, trece Catorce ¡Wow! El Tomo Static Harness Vale, 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 estamos avanzando, que flipáis en este episodio Madre mía, madre mía Madre mía, ¡Madre! que estoy flipando En serio, que vamos Que en el siguiente episodio podríamos chetarnos que flipas O sea, solo con las herramientas Elementales, el espejo Mágico y, y, y el thermostatic harness Va a ser un cambio radical a nuestra partida O sea, increíble, en serio, súper bien A ver cuántas Madre mía, madre <laughs> Tengo curro, eh, esto son horas uh, Esto... Madre mía, madre mía. A ver, que tenemos. Nada más, ¿verdad? Todo lo hemos pillado, creo. Porque aquí no hay nada. Madre mía, a ver. 66, 41, 66, 40, 33. Muy, muy contento, muy, muy contento, muy contento. Porque con, con quien este episodio haga esto todo. Madre mía, madre mía, madre mía. Avanzaríamos un mogollón en un episodio solo. O sea, que ojo cuidado, ¿eh? Ojo cuidado que este episodio es un antes y un después en, en la investigación. Esto está siendo la uber, mega, hiper, ultra investigación completa de, del Zomonomicon. O sea, está siendo esto... Eh, no, no sé muy bien lo que es, ¿vale? Una carrera... <laughs> una carrera mágica. Ay, pues nada, muy, muy contento con, con todos los avances. Haremos ahora otro pequeño corte, ¿vale? Y me voy a poner a investigar todos estos, os enseñaré si las soluciones para que lo veáis. Y, y, y muy contento. Así que nada, nos vemos en un segundito para vosotros y un buen rato para mí. Voy a seguir haciendo magia con mis patatas. Muy bien chicos, pues como podéis ver por aquí, he estado cultivando unas cuantas vacas. Porque sí, se cultivan, ya lo sabéis. Y sobre todo lo que he estado haciendo en este... Bueno, ha pasado mucho tiempo entre el anterior clip y este, eh. Bueno, fijaros, todo lo que tengo. Ojo, ojito, eh. Estoy súper contento, no os podéis imaginar cuán contento estoy. Porque esto es una barbaridad. Es una barbaridad de, de cosas que, que he estado... Bueno, como veis por aquí, tengo un... Este puzzle, la verdad es que no sé por qué lo he puesto. Eh, pero bueno, aquí veis... Una vez más, como son estos puzzles. Vamos a tirarle. Vamos a... Bueno, se me ha comido los deberes el, el perro. Y vamos a romper este baúl. Ahí está. Y vamos a ir poniendo eh, una, um, un puzzletito, como siempre. Y vamos mirando todo. Entonces, aquí estaría este. Y le damos. Eh, vale, lámpara de fertilidad. Ahí tendríamos este. Vamos a ver. Uh, espejo mágico. Madre mía. Ya solo con eso podríamos hacer varios episodios. A ver, ¿y esto qué es? Crystal Farmer, esto tengo unas ganas de descubrir qué es, increíbles. Bueno, aquí me, me, me obsesioné un poco con el aire. A ver qué es. Oh, Thaumostatic Harness. Eso es como un jetpack, que muchos ya lo sabréis. Es una barbaridad. Está súper bien. Ok, vamos a ver qué es esto. running shielding hmm, Interesante. A ver por aquí qué hay. Este era un poquillo complicado, ¿eh? Vamos a darle. What? Elemental One Course. Y he descubierto seis cosas que me van a ayudar para... Eh, bueno, para futuras búsquedas. O sea que eso puede ser muy, muy bueno. Y aquí, a ver qué es esto. Ah, sí. Uy, disculpad, lo ponemos primero aquí. Por si necesitáis la solución o algo. Ah, mira, lámpara de crecimiento. Eso está muy bien. Nos salemos también. Y por aquí esto. Uh, hemos ganado Warp. Eh, cerebro en una jarra, o en un jarrón Eso la verdad es que está muy, muy bien Vale, le damos caña a otro One focus portable hole Madre mía, es que estamos haciendo Aquí una cantidad De investigaciones eh, Brutal, recharge pedestal O sea, esto también súper bueno, madre mía Vale, por aquí tenemos esto Basic aura manipulation mm. No sé qué será eso, yo creo que va a ser Para nodos o algo para. Uh, hemos ganado Warp. Vale, eso es una de las bolitas que se ponen en las varas. Eh, al final de la vara, una de las caps. No es una cap, es un One Foxy, creo que se llama. Pero te dan poder. Y ese creo que es que sumoneas eh, murciélagos de fuego o algo así. Creo que mola bastante. Bien, vamos a darle caña. A ver, este de aquí. Bien, os lo dejo, ya sabéis, un segundito. Automated Alchemy. Uh -huh. Ese bloque que me gusta mucho. Va por aquí. Everfull Urn. Eso también quiero ver a ver qué es. Thaumium Essentia Smeltery. Vale. Miramos este de aquí. Elemental Tools. Ojo con esto. Súper importante. Y la base de toda la serie. Y, eh, junto con el Thaumostatic Harness. Silverwood One Core. Vale, entonces vamos a ver cuánto porcentaje llevamos. Eh, y vamos a quitar las estrellitas. Lo primero de todo va a ser a recargar esto así un poco. Podemos poner aquí este baúl. Ahí está genial. Y vamos a ver un poquito, a ver qué tenemos. Vale, esto de aquí... Mmm, has descubierto eh, un par de descubrimientos, o has hecho un par de descubrimientos, que te darán la habilidad de... Uh, de poder hacer una especie de plantas. O sea... Oh, mola mucho. Lol, o sea, es como una forma de farmear cristales. Mola mucho. Vale, tenemos el 100% en información básica. Y el 65% aquí. O sea, ojo, cuidado, ¿eh? Vale, vamos a ver. Este por aquí. Este por aquí. Uh. Tiger 5 upgrade. Vale, por aquí tenemos este. Por aquí tenemos este. Por aquí tenemos este. Por aquí tenemos este. Por aquí tenemos este, genial. Por aquí tenemos el 77%. Ojo, eh. Ahí está, ahí está. Uh. A ver, ¿esto qué es? Esto tengo mucho interés. Uh -huh. Vale, o sea, es un sitio donde puedes conseguir agua infinita. Mola mucho. Uh -huh. Vale, mola mucho. Eh, usa magia, usa uno de agua, que me parece muy poco. Pero hay que tenerlo en cuenta. 62% en artilugios. Vamos a ver, por acá. Uh, estamos y Importante eso. Esto es súper básico. Súper básico esto. Ya lo veremos, insisto, lo veremos todo esto. Madre mía, el espejo es súper necesario también. Uh. A ver. Vale, bien. Brain y Nayar, también, súper importante. Es que ya os digo. Hemos descubierto un montonazo de cosas básicas. Hemos. Pero un montonazo. Vale. Mmm, magnífico, pues nada, empezamos de nuevo. Vamos a hacer otra ronda más. Estoy muy loco. Vamos a hacer otra ronda más de investigación. Llevo muchas horas haciendo este episodio. Eh, pero da igual, venga. Entonces, venga. Uno, dos. Eh, vamos a comprar. ¿Cuánto nivel tenemos? A ver, esperad. Primero este. Vale, o sea, estamos en la segunda hojita y ya tenemos todo, ¿no? Vale. Tenemos 12 niveles. Uh -huh. O sea, podríamos... esto y esto. Toteman of Attraction y Stabilizing Totem Pole. Bien. Y vamos a comprar esto también. A ver, ¿qué es esto? Uh, mola. Mola, o sea, los vampiros que sumonemos con esto chupan la vida y no solo la chupan, sino que además... Eh, bueno, la absorben y, y, y es útil para esos vampiros, o sea, regeneran. Bueno, bien, pues de aquí hemos eh, investigado todo, creo, ¿no? Yo diría que sí. Vamos a Alchemy. ¿No hay nada parpadeando? No hay nada parpadeando, ojo, ¿eh? En Alchemy no hay nada parpadeando. ¿Y aquí? Vale, tenemos esto que no tenemos nivel. Tenemos esto que no tenemos nivel. Vale, aquí sí. Y aquí también, ¿no? Vale. Y aquí tendríamos esto. Vale, pues no tenemos mucho en esta ronda, ¿eh? No tenemos demasiado en esta ronda. Bueno, vamos a dejar por aquí todas estas eh, notas de investigación. Vamos a coger un poco de trigo. Mmm, no tenemos más. Mmm, no tenemos más. Y las patatas, ¿cómo están? Aún no están crecidas del todo. Vale, lo que voy a hacer es. Eh, como necesito nivel, voy a. Voy a cultivar más. Trigo, ¿sí? No, no, vale, no parecido. Voy a ver si consigo más. Porque. Más trigo. Para poder cultivar y conseguir experiencia, así. Si no, podríamos ir un momento al, al Nether. Al EBR. eso podría ser otra jugada. Y conseguir así un poquito de, de nivel y poder. Porque, ¿cuántas cosas tenemos que comprar? A ver. Vamos a hacer los cálculos. Por aquí no tenemos nada. Por aquí, para comprar. No hay nada a priori. Por aquí tampoco. Aquí para comprar tampoco. Aquí hay tres niveles. Y tres y tres niveles nueve. Vale, ¿sabéis lo que os digo? Mira, hacemos un pequeño clip. Eh, con nuestro fortuna 4. Uy, fortuna. Madre mía, se me está haciendo la pinza, eh, chicos. Fortuna 3, por favor. De momento creo que no se puede conseguir fortuna 4. <laughs> Al menos. ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Dios! Vale, 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 vale. Hay un montonazo de bichos aquí. No me lo esperaba para nada. Habría que cambiar el portal de sitio. Ay, vale, vale, vale. ¿Y dónde está el otro bicho? Se ha metido por aquí, ¿no? ¡Anda! Es un objeto vampírico. Ok, de esta forma ya podemos comprar una de las cosas eh, que va a ser esta de aquí. Sí, venga, esta. Oh, no, 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 esto, mucho mejor. Vale, el espejo mágico de mano. Madre mía, es que se me ocurren tantas cosas que podemos hacer en los siguientes episodios. Que. 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 Que, 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 que estamos avanzando de una forma, chicos. Estamos avanzando de una forma en este episodio. Que bueno, estoy flipando. Vamos a seguir por aquí un momentito. Oh. Eh, ah, no, por aquí. Vale, vale, por aquí fue donde encontramos. No sé si os recordaréis. Por aquí, sí, por aquí encontramos algún sitio con, con cuarzo que necesité en un momento X. Vale, vamos a eh, investigar también esto. Y vamos a seguir haciendo nivel. Así da gusto, ¿eh? Otra vez podemos comprar. O sea, realmente es súper barato, si os fijáis. Realmente es súper barato. Comprarlo de 3 tres en 3. Tres, o sea, de tres niveles en tres niveles. Es súper, súper bueno. Yo os lo recomiendo, ¿eh? Me parece una jugada muy, 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 muy buena. Bien, ¿qué más tenemos que comprar? Ahí está. Seguimos. Ya os digo, creo que es una jugada muy, muy buena esta que estoy haciendo ahora mismo. Vale, ¿qué más tenemos? Ups, disculpad. Eh, tenemos de, de aquí nada. No hay que comprar nada. De aquí... No veo nada que comprar. Digo, lo de comprar realmente es como dar tres niveles, ¿no? No es comprar, pero bueno, ¿me entendéis? Vale, y creo que no hay nada más. Vale, creo que no hay nada más. Eso sí, me llevaré un poquito más de nivel. Porque cuando hagamos esta siguiente ronda, vamos a poder comprar más cosas. Entre comillas, comprar de nuevo, insisto. Pero sí, creo que. Creo que va a ser bueno llevarme un poquito más de, de nivel. Y me imagino por aquí que no deberíamos de tener demasiado problema. A ver. Aquí... Mmm, vale, por aquí tenemos bastantes cositas, yo creo. Ok, pues nada, me quedo por aquí cogiendo un poco de nivel, ¿vale? Voy a hacer las siguientes investigaciones, las que he puesto ahí en un baúl, creo que son unas seis. Y nos vemos en el siguiente clip, cuando vaya a, a enseñaros exactamente, bueno, pues las soluciones a los puzzles. Y además... El tema de, de, de ver qué hemos encontrado y obtener más investigaciones, porque lo mismo incluso hago otra ronda más. ¡Qué locura de episodio, de verdad! Estoy listo, estoy listo, estoy listo, estoy listo, estoy listo, estoy listo. ¡Más magia! Bueno, os voy a enseñar lo que he estado haciendo, ¿vale? Como podéis ver por aquí, ya no hay nada. Y aquí tenemos, sí, seis descubrimientos más. Así que vamos a verlos. Y lo de que os enseñe las estas, bueno, es solo por si alguien tiene curiosidad de cómo lo he resuelto. Es más divertido si lo, si lo hacéis vosotros, ¿vale? Si estáis jugando Soundcraft, os recomiendo que lo hagáis vosotros porque es divertido. A mí, a mí me gusta hacer estos pulls. Venga, vamos a darle caña. Crafting Scepters. Mmm, recuerdo estas baitas. Estaban en Soundcraft 4 por primera vez. A ver. Magic Staves. Bien. Vamos a poner por aquí este. Aquí tenemos. Vis Storage. Mmm, interesante. Por aquí a ver que tenemos... Runic Sheldon Augmentation. Bien, y por aquí tenemos... Vale, y... Boots of the Traveler. eso es otra cosa súper importante. Bueno, fijaros aquí. Este era grande. Void Metal One Caps. Y por lo que ha sonado, eso no ha sido muy bueno. Vale, deciros una cosa, y es que... Ha sonado como la explosión de un creeper o de una gas ball... Y se me ha puesto así la pantalla como chun, 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 chun. chun. Eh, con el tema del warp. O sea, me estoy volviendo loco otra vez más. Y, y bueno, la cosa es que me ha seguido este mensaje de que seguro que hay alguna forma de parar estos dolores de cabeza. Has descubierto algo para una futura investigación. Y vamos a ver, Domonómico. Vamos a ver, 100%, 89. ¿Y qué tenemos por aquí? Tenemos esto. Y esto. Recordad, estamos quitando las estrellitas. Magnífico, magnífico, ¿vale? Y por aquí... Uh, vale, por aquí tenemos estas tres cosas que son nuevas. Gracias al tema del warp, casi fijo. Y aquí tendríamos las botas del viajero. Runic Shielding Augmentation Y no veo nada más. Genial. Y por aquí en el Dritch tendríamos esto que hemos descubierto. Importante. Y... Y muy muy bien. Vale, siguiente cosilla, chicos, que quiero hacer. Eh, vamos a comprar. ¿Dónde está? Aquí vamos a comprar esto. Y esto, son seis niveles, ojo. Mucho, muy caro, es muy caro. Y lo tendríamos al 96%. Me queda algo que aún no puedo desbloquear, pues porque es oculto. Porque necesito más warp o algo. Pero hay algo, chicos, que no puedo ver aún. Qué pena. Y aquí, vale, vamos a coger. Uy, vamos a dormir. Vamos a coger ahora el tema del. Del poder escribir. Y tenemos hojas, sí, tenemos hojas. Por aquí pillamos esto. Y vamos a darle a esto. Así lo podemos investigar. Y. Por aquí hay algo más. Um, no veo nada más. Y por aquí. Esto. ¿Me estás diciendo que solo hay dos en esta ronda para hacer? A ver, por aquí no tenemos nada. Por aquí no tenemos nada 77% aquí, o sea, ojo, me falta un montón Supongo que es porque necesito craftearme algo Hacer infusiones, etcétera, etcétera Pero claro, para esto ya me va a llevar bastante tiempo Ok, pues tengo solo dos cosas, las voy a hacer y, y nos vemos ahora A ver qué tal los puzzles mm, Fácil Y este es un poquito más complicado Vale, pues muy bien bueno, 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 pues ya he hecho esas dos investigaciones que me quedaban. Y vamos a verlas, ¿no? Como veis, me quedan solo 36 de tinta de calamar. O sea, flipad, la cantidad de tiempo que llevo haciendo investigaciones. Y la verdad es que está siendo una viciada bastante buena aquí a hacer puzzles. Así que uno por ahí y otro por ahí. El primero es este de aquí: Staff Core of the Primal. Hemos ganado Warp. Y el segundo. Purifying Bad Salts Ok, vamos a quitar de aquí este Genial Y tendríamos 46% Eldritch Y aquí tenemos Vale, aquí tendríamos estas dos cosas O sea, podríamos eh, pillar el Arcan Spa Con tres niveles Y si no me equivoco Con esto de aquí Vamos a ver Y esto así Tendríamos ya una nueva mmm, Cosilla para investigar Que sería esta de aquí Uh, parece bastante fácil, ¿no? Mm, parece muy fácil, de hecho. Parece muy fácil. Vale, y vamos a ver un momentito. Si nos queda alguna otra cosa. Entonces, teníamos parpadeando esto de aquí. Y. 100%, 96, 85 aquí. O sea, aquí aún nos queda. 81 acá. Aquí también nos... ¡Anda! Este no le he llegado a. ¡Anda! No lo he llegado a pillar. Vale, vale. Vamos a hacer así. Pillamos esto aquí. Y vamos a. Darle caña, bien. Tendríamos eso, genial. Y por aquí no tenemos nada más, o sea, es otra ronda de dos. Tenemos este de aquí y este de aquí. Es muy probable que después no pueda hacer nada más porque necesitamos hacer infusiones, o necesitamos ir con el meter descubriendo cosas, o necesitamos que nos pasen cosas malas con el warp, o. o algo. Entonces voy a hacer estas dos infusiones. Uy, infusiones no, estas dos investigaciones. Y, y después vemos a ver qué pasa, ¿vale? Ok, chicos, pues vamos a darle caña. Aquí tengo las dos investigaciones completadas. Y las vamos a ver. Así que esta sea la primera. Y vamos a ver qué hemos descubierto: Sanitizing Soap. Muy bien. Y por aquí tenemos otra cosilla. A ver, le damos y. Zombium Fortress Armor. Ok, vamos a mirar un momentito. Vamos a quitar las estrellas, como siempre. Miramos un momento si tenemos algo adicional, que parece que no. Por aquí tenemos esta estrellita. Bien. Y por aquí parece que no tenemos nada. Y aquí, vamos a ver, tenemos esto. Y ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Porque aquí tenemos varias cosas. Tenemos esto, tenemos esto, y tenemos estas dos cosillas por aquí. Interesante cuanto menos. Y, y nos vamos a meter aquí. Nos vamos a meter en el Nether y a picar un poquito de cuarzo. Sí, señores. Vamos a picar un poquito de cuarzo porque queremos esos eh, seis niveles que necesitamos. Entonces, a ver si ahora no me. Vale, no hay bichos. No, qué susto me he llevado antes, eh. Me he llevado un susto interesante, cuanto menos. Vale, vamos a ir por aquí. Vamos a salir fuera. Y tengo un mollón de planes para los siguientes episodios. Pero no sé cómo vamos a hacer tantas cosas que tengo planeadas. Madre mía, a ver, a ver, a ver. Es que hemos avanzado tanto en este episodio. Tenemos tantas cosas pendientes ahora mismo. Que es una barbaridad. Como sea, vamos a subir por aquí. ¿Y qué pasa, Pigmen? Bien. Que fuese esto aquí un UHC ahí intentando evitar picar bloques para no dejar rastro. Vale, picamos aquí. Genial. Ahí tenemos un poquito más. Vale, teníamos tres niveles y. Vamos a darle por aquí. Ahí está, venga, quitamos esta. La Shipping King Faceplate. Estas no las llegué a hacer nunca en Soundcraft 4, en la serie de Soundcraft 4. A ver si las hacemos en esta serie, aunque sea solo para verlas. Y lo mismo hay una que visualmente es muy guay y al final la uso solo por el. visualmente. ¿Alguna vez? En algún videojuego o en algún mod. ¿Habéis llevado una armadura que fuese peor de lo que podías llevar, pero las llevases porque visualmente mola? Imagínate una pistola de rayos que es súper chula, pero lo mismo hace mucho menos daño que un sable láser o lo que sea. Y te gustaba la pistola de rayos. No sé si sabéis lo que os digo. Pues yo creo que a lo mejor una de estas cosas me pasa aquí. Cuidado aquí con el Wisp, que está pendiente de mí. ¿Es agresivo? Vale, vamos a mirar un momento ahí si hay alguna... Tenemos un gasto Quiero mirar un momentito si ¿sí una fortaleza, porque así, pues, lo hemos una descubierto. Bien, no parece que haya nada. No. Ok, vamos a comer. Quiero tener... Deberíamos ir por la lágrima de gas, pero ha caído en la lava, ¿verdad? Sí, súper probable que haya caído en la lava. Bien, vamos a darle caña por aquí. Compramos esto. Angry Cost Faceplate. Vale, estas son armaduras. Uf, cuidado. Estas son armaduras para la cabeza. Ahí está mi larimita de gasto. Di que sí. Vale, vamos a coger un poquito más de nivel. Vamos a quitar el fuego. cogemos los bloques. Y por aquí, pues vamos a subir a nivel 3 o 6 o lo que sea. Me da un poco igual. Venga, venga, nivel 3. O nivel 6, a lo mejor. No, nivel 4. Bueno, si encontramos algo más de cuarzo de camino, genial. Si no, pues no pasa nada. Anda, mira, aquí hay. Nivel 5, muy, muy, muy guay. Ahí tendríamos más, pero creo que no voy a llegar. Con ojito, con ojito. Vamos bajando. Sí que me gustaría a lo mejor tener ahora una enderpell para ir más rápido, pero bueno. La hubiese lanzado allí y ya está. Con ojito. Y por aquí teníamos el camino de salida, ¿no? Sí Pues súper bien, chicos Hemos hecho un trabajo espléndido Espléndido, espléndido, espléndido Creo que nos queda el tema de volvernos locos Y al volvernos locos con el tema del warp Para esto hay un par de cosas que puedes hacer Y las haremos en el futuro Nos volveremos locos Es lo que toca Y haremos algunas cosillas más Vamos a seguir un momento del Nether Vamos a salir, vamos a con una patateja es de noche, no es de noche. Y vamos a mirar una cosilla. Bien, vamos a ver. ¿Cómo hemos dejado el Zomonomicon? 100%, 96%, 88%, 96% y 46%. Ojo, ¿eh? Ojo, ojo, lo que hemos hecho en este episodio es increíble. Es increíble, increíble, increíble. Y estoy súper contento y tenemos mil y una cosas para hacer en, en el futuro, en futuros episodios. Así que mmm, lo último que os quiero comentar es que me he fijado en una cosa. Vale, vamos a ir para aquí. ups, bueno, da igual, vamos a llegar hasta aquí. Me he fijado en esto. Supongo que lo veréis bien, ¿no? Es una especie de portal. Y yo creo que esto, esta estructura de aquí, esta, este, este obrisco extraño, yo creo que debe ser una especie de portal interdimensional, ¿ok? Me imagino esto, no lo sé. Y, y supongo que cuanto más loco me vuelvo, más se abrirá este agujero y lo mismo nos podemos transportar o algo. O a lo mejor se spawnean bichos muy tochos, no lo sé, no lo sé, pero creo que va a molar. Entonces vamos a tener que conseguir warp para volvernos locos. Ya os explicaré cómo lo haremos. De hecho, lo mismo las técnicas que yo conozco de Soundcraft 4 no funcionan en Zaucraft 5 porque estamos en una versión completamente distinta. Y muchas cosas han cambiado. Pero bueno, creo que ha sido un episodio bastante guay. Siento si ha sido muy breve o si ha sido muy largo. Yo creo que en tal caso habrá sido breve. Pero me he pasado un montón de horas eh, haciendo los puzzles e eh, investigando. Así que creo que está muy, muy bien. Insisto, creo que ha sido uno de los episodios más productivos hasta el momento. Porque es que hemos hecho un mogollón de cosas. Fijaros aquí cómo tenemos el Zaumonomicon. Es, vamos, es increíble. Uh, fijaros. Pues estoy súper contento. Espero que os haya gustado muchísimo este episodio. Y hasta ahora. Pues de verdad espero que no se haya quedado demasiado corto. Y si se ha quedado corto espero que entendáis el por qué. Porque madre mía, me he pasado investigando el librito este un buen ratejo. Yo estoy muy contento con el resultado. Y sobre todo chicos, pienso que, bueno, esto va a cambiar un poco nuestra partida y el rumbo. Porque esto va a ser un antes y un después. Madre mía, todas las puertas que se han abierto aquí en Terra Mística. Déjame tu like, o si no cosas malas ocurrirán, como que tú estés aquí. <laughs>